Hola, sean bienvenidos a otro video, a la segunda parte de este especial del Bay Bridge. Y ahora me encuentro en el nuevo Bay Bridge del lado este de San Francisco. Y como pueden ver allá, a ver, aquí sí se ve, aquí se ve el puente nuevo, que es todo esto que estoy yo atravesando. Y allá está la isla de Yerbabuena. Y acá continúa el puente viejo. El tramo de este nuevo puente se empezó a construir el 29 de enero del 2002 y se completó el 2 de septiembre de 2013. La base del nuevo tramo se coloca 200 pies más profundo en el suelo que su predecesor para alcanzar un suelo lo suficientemente sólido para ayudar al puente a resistir futuros terremotos mucho más grandes que el de 1989. Este puente está destinado a durar al menos 150 años después de su apertura, pero para llegar al siglo XXII es posible que el nuevo tramo tenga que sobrevivir en algún momento a un nuevo terremoto. Con dos fallas cercanas que son capaces de producir terremotos tan grandes, la supervivencia no es cuestión sencilla. Todo esto es lo que resiste, lo que sostiene este puente. Mantener el puente intacto en un terremoto siempre ha sido el objetivo principal de los ingenieros. Este diseño incluye una torre de puente colgante de 525 pies de altura, compuesta por 4 ejes de acero, que deberían oscilar en un terremoto importante, hasta aproximadamente 5 pies en la parte superior. Pero la mayor parte de la fuerza sería absorbida por placas de conexión entre los ejes, llamadas eslabones cortantes. Los pilares de hormigón del puente también están diseñados para balancearse, lo que limita el daño a las áreas con refuerzo de acero adicional. Y en las juntas, a lo largo de todo el tramo hay tubos de acero deslizantes de 60 pies, llamadas vigas de tuberías con bisagras, con secciones de sacrificio de acero más débil que deberían ayudar a preservar el resto de la estructura mientras se mueve en un terremoto. Bueno, y aquí podemos observar que todavía quedan dos partes que sostenían el puente viejo. Me imagino que las dejaron para recuerdo, para archivo, pero sí, estas son dos pedazos del puente viejo. En noviembre de 2013 se empezó la demolición del antiguo puente de la bahía. La demolición de los casi 3 kilómetros de longitud del Hispano original se ha llevado a cabo cuidadosamente con el desmantelamiento de la sección de 77 años de edad de sección por sección, en el orden inverso de cómo se construyó a mediados de 1930. Un aspecto crítico del proyecto fue la seguridad del público y del medio ambiente. Las secciones del puente viejo estaban tan cerca del puente nuevo que prácticamente se tocaban. Con el tráfico activo en vivo en el nuevo puente, se incorporaron una planificación cuidadosa y procedimientos de seguridad específicos para garantizar la seguridad no solo de los trabajadores, sino del público.
El proyecto de la compañía Caltrans para demoler el Hispano original alcanzó un hito histórico a finales de marzo de 2017, cuando la sección final de acero de la armadura de 1.7 millones de libras del antiguo puente de la bahía fue bajada, completamente desmontada y reciclada. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, por favor, denle me gusta, suscríbanse a mi canal Héctor Fabio Videos para yo poder seguir recorriendo algunos sitios que de pronto ustedes o yo no conozco y pues lo podemos conocer juntos. Así que nos vemos en la próxima.